¿Necesitas nuevo equipo, amigo? ¿Alguien? Soy Dawood. Estoy con un niño pequeño. Necesitamos ayuda. Me han mordido. Me estoy transformando. Por favor. Estamos en un bloque de apartamentos frente a la obra abandonada del distrito Esquina. Se lo suplico. Ayuden a mi hijo. Una cosa más. Rice ha enviado varios pelotones de choque a la ciudad vieja. Aunque solo llevan unas semanas, están causando muchos daños. Se dedican a asaltar y atemorizar a los supervivientes. Tienen órdenes concretas de Rice para actuar de manera brutal. A Rice le gusta hacerse notar. Cuentan con muchas defensas. Además de su base, están usando dos puestos para almacenar suministros. Por lo visto, ya tienen un buen botín. No me vendrían mal algunos suministros. Nos harías un gran favor. ¿Dónde están los puestos? Uno en un edificio de oficinas. El otro en la emisora de radio. Quizá me pase por ahí. Adelante, Troy. Estábamos hablando sobre cómo eliminar las interferencias de la radio. Y Sabi ha tenido una idea. Él se encargará de eso mientras tú buscas a Jade. Hasta luego, Crane. Y si me dejas que te dé un consejo, procura evitar a los infectados, ¿entendido? Siempre han sido peligrosos, pero ahora se han vuelto aún más fuertes.
Sammy, soy el señor Crane. ¿Estás ahí? ¡Por favor, no me hagas daño!
Tranquilo, chico. Se acabó. ¿Estás bien? Mi papá enfermó. Dijo que se estaba volviendo como los otros enfermos y que no podía seguir protegiéndome. Dijo que si salía del armario me haría daño, pero que cuando enfermara del todo yo estaría a salvo, porque él no recordaría que yo estaba allí. Tu padre te salvó la vida. ¿Dónde se ha metido? Se ha ido, Sammy. Nadie pudo hacer nada por él. Ahora tengo que llevarte con tu madre. Ojalá hubiera podido quedarme con ella. Troy, aquí Crane. Adelante. Tengo aquí a un niño pequeño. Lo ha pasado muy mal. Le vendría bien un poco de cariño. Enviaré a alguien aquí en 5 minutos. ¿Podemos mandarlo de vuelta a la torre con su madre? Lo llevaré yo misma si hace falta. Gracias, Troy.